estado de Sinaloa, tú tienes muchas historias. Y la que canto enseguida, de seguro no se olvida. Mataron a Adolfo Félix cuando iba con su familia. Su esposa lo acompañaba, su destino estaba escrito. De repente en su camino se cruza un cobarde tipo, cortándole la existencia, acribillándolo a tiros. Era un rico ganadero, noble y sencillo, por cierto. Pero la envidia no falta cuando se tiene talento. Sus negocios prosperaban por ser un hombre correcto. No se cuidaba de nadie por ser hombre de respeto, pero después de su muerte todo cambió en aquel pueblo. En menos de 30 días aparecían varios muertos. Y ahí le va, compa Chueco, hasta el Pozo Sinaloa, a mi compadre Oscar, mi compa Picas, mi compadre Chuy, ese es mi chapo. No pensaron los matones en una pronta respuesta. Poco a poco se murieron de una forma tan violenta. Es que los hermanos Félix les ajustaban las cuentas. Fueron más de 4 viudas las que quedaron llorando. Y los 3 hermanos Félix abandonaron su rancho. El pozo está desolado, la milpa se está secando. Ahora los Félix radican en un lugar de Sonora. Y siguen con sus negocios, siempre doblegan los riesgos. La bendición de su padre los cuidará desde el cielo. Recordando a don Adolfo con esas pacas de Aquilo y la de cruz de madera, también te vas, ángel mío. Ya con esta me despido, ahí les dejo su corrido.